Había una vez, tal vez, escritora e ilustradora Paula Bossi. Hola, León, ¿cómo estás? Preguntó emocionado. Solo. ¿Eres feroz? No. ¿Comes conejos? No. ¿Te lavas los dientes y la melena? Sí. Entonces, ¿podemos ser amigos? Concluyó Amanda. Y así se fueron juntos como inseparables compañeros de camino. Desde ese momento no hubo más días aburridamente perfectos ni algo por lo cual sentarse a esperar. Junto a León, los días felices llegaron.